Aquí en Vivencia de Fe, compartiendo la fe joven de Ramón, un joven eh, de estudiante del bachillerato, ya casi concluyendo una etapa para seguir en la vida lo que Dios le quiera. Nos decías Ramón que ese amor de Dios te tiró lágrimas al suelo, pero son lágrimas donde tú te sientes quizá perdonado, amado, exclusivo. Un Dios que no está en el cielo, sino que está en el cielo, está en la tierra y está en nuestro corazón. Y el Señor se ha derramado contigo en talentos, caramba. Sí. Tiene, a veces, si, si en algún comercial por ahí que no, no menciono se te parece la cara de él, es él, es él. En algún comercial de televisión, eh, anunciando alguna marca, o, tam, o, o cuéntame eso de la actuación, por dónde te viene, por los alcántaras, por los arbajes, o, o tú estás debutando en tu familia de. Como, 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 como actor, cuéntame de eso. Bueno, realmente yo me lanzo, definitivamente. Eh, mi familia ha sido una familia, en especial, de, en especial de parte de mi padre, han sido una familia de medicina, derecho, ingeniería me entiendes? Como esa... Y tú rompiendo el patrón, Exactamente. No eres, eres carpetoso. <laughs> Exactamente. Dios, Dios te lo está, te está arreglando. Y tú ahora te, te gusta el arte, la eh, actuación, ¿te gusta el arte? Sí, yo, mira, desde pequeño, desde que yo estaba en segundo de básica, eh, la actuación siempre, el cine en especial, siempre me ha llamado. Siempre yo he sentido como una atracción por el arte. Y gracias a Dios que el cine ya en este país, Ramón, no es algo como tan lejano. Mira cómo ya tú haces cine en el colegio. Sí. Eh, ya, ya, eh, en, el, en este país hay como... Una atmósfera y un entusiasmo con el cine. Sí. ¿Y cómo, cuándo fue la primera vez que recuerda que, que actuaste en algo? Bueno, la primera vez donde se descubrió mi talento, yo participé en una obra que se llamó Del Colegio, Cuento de Navidad. Yo estaba en tercero de básica, pero simple, yo nada más salía al principio con el pueblo y en un baile. Pero luego en cuarto de básica, eh, para el mes patrio, a mí una profesora, que ella me eligió a mí, Gracias a Dios, afortunadamente me eligió a mí para hacer uno de los papeles como yo era la voz de mando y entonces el grupo repetía lo que yo decía. Ahí Wendy Kellys, que es la directora teatral del Colegio Los Lloras, ella ahí fue que ella descubrió mi talento. Ahí como que la gente importante esos profesores que entusiasman o esos sí. que, o las personas con experiencia que al, al talento joven lo que pues quizás tú mismo no sabías que, que Así podías, mismo. Sí yo como te digo siempre me atraía pero no sabía que tenía el talento. Y Wendy Kelly ha explotado y ha descubierto mi talento. De verdad que tengo mucho que agradecerle a ella. Y así yo he ido poco a poco el nacimiento viviente del Colegio Loyola. Ha que sido ya es algo... una tradición. <laughs> sí, sí, sí. sí. Esos nacimientos sí. son reales sí. y te hacen sentir la presión. ¿Y tú has tenido alguna experiencia? ¿Qué, qué papeles has hecho en los nacimientos Viviente? Bueno, en el nacimiento viviente yo empecé como zapatero. Yo, yo vengo de abajo. de abajo. Sí, yo vengo de abajo. Bueno, fuiste zapatero y qué más. Sí, has hecho? yo empecé como zapatero, eh, luego como panadero, luego como Jeremías, que era el que... Ya sabía, te ascendieron, sí, ¿eh? Sí, ya ahí como que empezamos a coger puntos. Eh, luego como Samuel, que era el que iba narrando toda la historia, y finalmente con el papel de José. Y hablando de... Y, y, y has sentido esa presencia de Dios. Pero también creo que además de actuación tú tienes... Tú tienes eh, mucha sensibilidad social, los necesitados y todo, tú sientes que te sientes comprometido. Sí, eh, mira, yo no soy una persona de que me gusta mucho, esto te voy a compartir una, una experiencia que realmente no suelo compartir con nadie, porque entiendo que es algo muy personal, pero nosotros tenemos que dar testimonio, así motivamos a los demás a que hagan eso. Mira, hubo una vez que yo, yo salí a una juntadera y luego de, yo fui a cenar, a, eran como las 12 de la noche, eh, fui a cenar a un sitio en la Lincoln, y yo me bajo, voy, y cuando entro, hay una, hay están los limpiabotas afuera, que si pidiendo dinero, ay, quédame ahora, okay. yo y yo, me, yo veía como la gente que estaba comiendo, dejaba la mitad del hamburger y se lo daba a ellos. Y eso era algo que como que a mí me chocaba, como que a mí tú no me vas a venir a dar lo que tú dejaste. Entonces, yo me siento y le digo al, al mesero: tráeme tres hamburguesas, igual como el que tú me vas a, dar a mí, tráeme dos más. Y cuando él llega, yo le digo: Ah, no, esos dos son para, lo, para los limpiadores que están afuera. Eh, entonces, él, yo veo que él lo va a coger y se lo vaya a llevar a ellos afuera. Y yo, no, espérate. Y le digo a que se van a sentar conmigo. ¿Por qué ellos tienen que comer allá afuera? ¿Por qué ellos no pueden venir a comer conmigo? Entonces, él va y le dice: No, que para que entren, que él lo termina de decir o okay. qué. Y cuando ellos van, primero va uno y se sienta. Y entonces el otro se queda como parado, y como que lo va a coger y se va, yo no, 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 espérate. Siéntate conmigo que yo no muerdo. Y él como que, yo entiendo que, como que la intimidad que le ha, que le ha inculcado la sociedad, que le, que le había inculcado a los demás, lo intimidaban a él entonces a quererse sentar conmigo. A lo mejor él pensaba que yo o lo podía atacar o lo que yo iba a hablar con él, no. Se sentía excluido, se sentía al menos. Exactamente. Y qué hermoso que Dios te diera esa sensibilidad. Eso es lo del Espíritu Santo, porque a veces andamos tan distraídos y hay que tan poca con pocos actos de amor, podemos levantarle la dignidad. No solamente le diste de comer, pero le diste algo mucho más hermoso, le levantaste la dignidad lo hiciste sentir persona que se puede sentar a la mesa como hace el señor el señor no te da sus obras el señor no te da no 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 te ayuda haciéndote reduciéndote el señor no es grande reduciéndote a ti el señor se engrandece poniéndote a ti a su lado sentándote a su derecha pidiéndote a ti de comer qué lindo es el señor el señor te, no sienta en una mesa como te sentó a ti como sentó a tu papá Cómo has sentado a tus hermanos. Entonces, ¿y de dónde te vislumbra tú ahora ya? Ya pronto dejarás el colegio, que, eh, que has dado bastante carpeta, <laughs> el colegio. ¿Qué, ¿Qué ilusiones tiene un joven como tú? Me llama la atención ya, tener cuartos, salir, porque ahora hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Tú eras un muchacho joven, alto. Entonces, ahora se nos vende pasarla bien, tener un carro sí. del año, éxito. ¿Qué sería el éxito? ¿O qué sería la realización? ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres tú en tu corazón conseguir? Mira, yo entiendo que todo esto que nosotros vivimos ahora, o que yo tenga la oportunidad de vivir, que si un carro, que si una casa bien, eh, para mí eso es algo que está de más y que es lujo. Lo disfruto, claro. Claro. Ya, ya que tengo la oportunidad, claro. hay que disfrutarlo. Lo, lo, el que no disfruta lo bueno cae en neurosis, hay un <laughs> trastorno neurótico. Él tú disfrutas lo bueno, pero de alguna manera me quiere decir que eso eso no es. Eso no es lo, eso no lo Pero, más importante Exactamente, eso no es lo más importante Porque no es algo que lo he sudado yo Yo quiero tirar para adelante Y quiero hacerlo yo con mi dedicación Y con mi disciplina Yo, lo mío trasciende realmente Lo mío es algo que, que no es, ah yo me voy a la universidad Estudiar Derecho como te había dicho Ah yo voy por Nive, ah yo voy para la Pucamayma eh, Mi deseo Y si Dios lo permite, así será Es yo irme ya cuando me gradúe a los Estados Unidos, estudiar actuación, si Dios lo permite. Pero tiene que comprometernos aquí. Ramón ahora se va a ir a estudiar actuación. Yo creo que Dios lo va a permitir porque es bastante carpetoso y <laughs> tiene mucho talento. <laughs> y te lo quiero decir: el que tiene un talento, y tú que lo estás escuchando ahora, en el barrio donde estás, eh, con lo, los recursos económicos de tu casa disminuidos, si tú tienes un deseo de hacer algo grande, cree que tú puedes. Toca puertas y lánzate, porque la gente puede. Así, eh, te, tiene que, te tiene que comprometer que cuando estés triunfando por ahí, dando mensajes positivos en el nombre del Señor, Ajá. vengas de nuevo a Vivencia. Claro que sí. ¿Eh? Sin ningún problema. Entonces tú vas a seguir por ahí, por actuación. Y qué bueno, me ha gustado que el actor, el que yo he visto en actuaciones, hablando de valores, cuando te he tratado y te he entrevistado, yo veo que, que los valores no son actuados, lo que actúa son los papeles, pero los valores son reales. Y yo sé que tú has tocado el corazón de muchos jóvenes y jóvenes en este momento. Y eso hay que orar, porque si no oramos, si el Espíritu Santo eh, no actúa, ¿qué, qué te parece si, si hacemos una oración con, únanse de las manos, las mamás con el hijo chiquito carpetoso, así como, como era Ramón en su casa, con esos hiperactivos, ellos logran sentarse al final. <laughs> Los hermanos divididos, los padres que, que han sentido en su corazón el deseo de acercarse a los hijos, como lo ha hecho tu papá contigo, vamos a invitarte a que hagas una oración, yo te voy a acompañar también, porque Dios es bueno y Dios está aquí. Bueno Señor, primero que nada, darte gracias en este momento, porque estamos cada uno de nosotros aquí juntos, unidos por cada una de las personas que están viendo y escuchando este programa, para que tú Señor lleves ese amor y esa paz a cada uno de los hogares, para que en esos momentos de tormentos, en esos momentos que hayan situaciones, no problemas, situaciones y pruebas Señor, que tú des ese toque de fe, para que ellos luego puedan, para que ellos luego puedan dar testimonio de esa vivencia de fe, Señor, para que, así como nosotros queremos hacer el cambio, ellos también sean parte de este cambio en nuestro mundo, mi Dios. Amén. Amén. A ti, Señor, sigue tocando los corazones, a ti que en tu casa sentiste tocado con la oración de Ramón y te has sentido tocado con su testimonio y su compartir. Simplemente repite al Señor y dile, Señor Jesús, te doy mi vida entre en mi corazón. Repítele, dile, estoy abierto a tu amor, a tu gracia y tu perdón. Vive tu vida en mí y haz de mí lo que tú quieras. Amén. Amén. Gracias, Ramón. Qué alegría, qué alegría. Eh, nos hemos, Qué bueno cuando estamos entre jóvenes aquí. <laughs> este, sí, que, que esperamos verte en muchos cortos y en largos, <laughs> en, en muchas obras y que tú sigas compartiendo valores, que sigas dándole de comer al a, a limpiabota, al amigo, y siendo sencillo, porque definitivamente este país necesita personas como tú. Gracias por haber venido, muchas bendiciones al Colegio Loyola y en todo, amar, amar y se servir, humilde. como dice Ignacio, tu amigo, y siguiendo siendo humilde como San Francisco de Asís, que es uno de tus panas también. <laughs> que Dios te bendiga, Ramón. Amén igual. Qué rico y bien colado está este cafecito. Como bien colada va quedando la vida de Ramón Alcántara. Este joven me recuerda esas palabras que dicen, entrégale al Señor los deseos de tu corazón y Él los realizará, todos sus proyectos. Entrégale al Señor los tiempos de tu juventud. Nos invita a la palabra de Dios. Pues este jovencito, un hombre joven ya, que te habla como una persona madura y de experiencia, se ha, le ha entregado sus sueños, sus carpetas, sus inquietudes, su pasión por actuar. Pero sobre todo la familia, una buena madre, un padre y unos hermanos, ocupándose de él, también le han entregado a su hijo, al Señor, su retoño. A ti, joven, a ti que te sentías disminuida, a ti que, que quieres mejorar tu vida y quieres un cambio. Así como él nos decía, somos la generación del cambio. Invita a a que el Señor cambie tu corazón, déjate transformar por Él y sal a hacer un pequeño cambio. Quizás darle un beso de amor a tu papá o a tu mamá en esta noche, en esta tarde, cuando sea, y le digas te amo. Así que si te has sentido tocado por la acción del Espíritu Santo en tu vida, averigua a la parroquia más... Cerca los retiros que se dan en la Casa de la Anunciación, en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II o cualquier actividad católica cercana a ti, y déjate amar por el amor de Dios. Y como tarea, te esperamos la próxima semana aquí en tu casa, porque lo único que no te perdonamos es que no vengas cada semana a vivir las vivencias de fe. Que Dios te bendiga.